Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver 7 cantantes callejeros que sorprendieron con su increíble voz. Pero antes de comenzar con el video, si tú sabes cantar o te gusta cantar, mándame tu video cantando a mi Instagram para un próximo video en este canal. Y en este video quiero que comenten cuál fue su cantante favorito y por qué. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo, cada cantante va a tener un número, por ejemplo el número 7, el número 3, el número 4, y ustedes simplemente van a comentar el número del cantante que creen que lo hizo mejor y el por qué. Y sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar con el video. Como se pueden dar cuenta, esta señora sorprendió con la voz de Shakira, o mejor dicho, con un tono de voz bastante similar a la de Shakira. Obviamente la voz no es igual ni tampoco mejor, pero tiene un tono de voz muy parecido que la verdad que sorprende bastante. Esta señora sorprendió con su maravillosa interpretación de Halo en el metro de Nueva York y la verdad que me parece que tiene una voz impresionante y una voz de admirar, ya que puede llegar a notas muy altas con muchísima facilidad y eso es algo que logran muy pocas personas. Dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar. Este chico tiene una voz tan parecida a la de Ana Gabriel que la verdad que pensé que usaba playback o algo por el estilo, pero analizando varias veces el video me di cuenta que no, que su voz es bastante real y me parece impresionante la similitud del tono de voz y el rasgado de voz que tiene muy similar al de Ana Gabriel. Ser feliz conmigo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie, porque yo te he dado mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Now I just in my brain is an imatat ayanaya nati bell. Now I just in my brain is an imatat ayanaya nati bell. Remember way back when we're at the happy friend. Este cantante callejero es uno de los más sorprendentes que he escuchado y talentosos, ya que no simplemente canta y tiene un nivel vocal bastante alto, sino que también toca varios instrumentos a la vez, y sin duda alguna el talento de este cantante está en otro nivel. Oh, yeah.
Why you still looking at me, me? Like he ain't got no flashy clothing on. On, no do I own a piece of bleeding. Country jungle, my only home, and no one shut. Like she ain't got no fancy clothing on. Sinceramente, la primera vez que escuché a este señor pensé que estaba loco por la manera en cómo se golpea en el pecho y cómo canta, pero luego entendí la capacidad vocal que tiene y la armonía que genera a la hora de cantar, y me parece simplemente impresionante y algo poco usual. He ain't even got a matching collar on. Bow, bow, like a bow. Heard she has some nasty asses for her bomb for real. This is all I love. To tumble in the sea. I won't cry. I won't cry. No, I won't. La verdad que este señor tiene mucho talento para cantar lo que es reggae, para cantar este género musical, y me parece que tiene mucho talento tanto para cantar como con el tambor, para la percusión mejor dicho, y genera un ambiente espectacular entre el reggae y el talento que tiene. La verdad que me duele ver a gente tan talentosa en condición de calle, y este señor tiene un talento y una voz espectacular, a pesar de las dificultades que pudo haber pasado. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Sabes que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no subí a hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz. Esto no me gusta. Este señor tan talentoso sale a las calles de Perú a rebuscarse la vida, a conseguir dinero cantando, a pesar de ser invidente. Y la verdad que me duele ver a este señor en esta condición. Y espero que Nicky Jam lo haya ayudado o en algún momento lo vaya a ayudar. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz. Esto no me gusta. Yo digo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es tu corazón. Y bueno,
esto sería básicamente todo por el video de hoy. Estos serían los cantantes callejeros que les quería enseñar en este video. Y quiero que comenten cuál fue su cantante favorito y por qué. Y bueno, antes de terminar con el video, no se les olvide seguirme en Instagram y mandarme sus videos cantando, ya que los estaré tomando en cuenta para un próximo video. Y sin nada más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.